Arturo Vázquez, parapsicólogo de la Escuela. Les leo el tema del mismo. El tema es por un deporte sin dopaje, prevención y apoyo psicológico. Es decir, pues nosotros psicólogos vamos a analizar en 50 minutitos qué vamos a hacer en este sentido, desde qué apoyo se puede dar desde el aspecto psicológico. Ahí no olviden comentar, hacer sus preguntas para que sea amena la charla y no olviden de compartir, darle like y dejarnos sus comentarios. Pues vamos a empezar con la primera pregunta que ahorita lo platicábamos tras bambalinas. Desde el aspecto psicológico, maestro, maestra, ¿para ustedes qué es el juego limpio? ¿Cómo lo definirían en esta parte? ¿Quién gusta empezar? ¿Maestra? Bueno, desde el lado de la psicología es, y yo diría, el respeto a las reglas, el respeto a no querer sacar ventaja, diría yo, el respeto a pues que tu rendimiento sea libre de sustancias, de métodos de ayuda extra. Yo diría que en términos muy sencillos sería eso. Muchas gracias, maestra. Maestro a Carlos, ¿para usted qué sería el juego limpio visto desde el aspecto psicológico? Bueno, nada más es para a lo mejor complementar un poquito lo que dice Claudia. Es simplemente el apego a través del comportamiento, el apego a las reglas, a los principios, a los valores, que el deporte tiene desde sus manifiestos, desde sus mismos reglamentos propios de cada disciplina, hasta el comportamiento ético y de valores, ¿no? Que debemos, con el que nos debemos conducir. Y yo lo diría no solo en el deporte, sino fuera también del deporte. Así es, pues muchas gracias por esta pequeña introducción. Y justo de aquí nos ligamos a algunas preguntas que preparamos para ustedes, que la cual sería, igual maestra, si gusta comenzar, ¿qué lleva a un deportista a buscar una ayuda a través de las sustancias ilícitas? Fíjate que hay algunos trabajos de psicología al deporte que sobre este tema del dopaje y la parte psicológica, en la que plantean que es una cuestión que tiene que ver con la variable de motivación. Hay psicólogos que incluso plantean que un deportista que usa dopaje está muy cerca o bordeando ahí el retiro. Es decir, que uso del dopaje en términos de psicología tendría que ver con alguna baja de la motivación del deportista. Es una teoría interesante porque evidentemente creo que un deportista que usa dopaje está orientado por otro tipo de objetivos deportivos. Por eso sí me suena un poco esta propuesta de varios psicólogos de que tiene que ver con una cuestión motivacional, porque evidentemente un deportista que se dopa está buscando claramente un objetivo deportivo a toda costa, ¿no? Entonces, los objetivos deportivos, pues sabemos que tienen que ver con la parte de la motivación, cómo está dirigida la motivación del deportista. Quizá lo relevante en este tipo de trabajos es que se hable de que un deportista que usa dopaje estaría muy cerca de retirarse y que este uso del dopaje sea el impulso nuevo para su carrera deportiva y por eso los usa. O sea, el planteamiento creo que, si bien no sería concluyente, creo que es multifactorial porque un deportista puede usar dopaje. Sí, es una teoría bastante interesante en el sentido de que un deportista usa un método de dopaje, porque ahora sabemos que es métodos genéticos, tecnológicos, que lo usa precisamente para obtener un resultado deportivo que en condiciones naturales no tendría. Entonces, en ese sentido, sí,
Sí, pensaría yo que estas propuestas de que es la variable o la motivación la que pudiera estar atrás, es razonable, es coherente el planteamiento, ¿no? Claro, habría que abundar muchísimo más sobre si esta postura es así. Yo le agregaría a la parte que mencionan estos especialistas, evidentemente, que habría que un deportista que usa el dopaje, posiblemente, y por supuesto no sería tampoco concluyente, puede ser un deportista que tiene algún problema de autoconfianza, es decir, que necesita estos métodos. De alguna manera el dopaje cambia la percepción del deportista, la percepción de sí mismo, es decir, o te sientes más fuerte, te sientes más rápido, que puedes con todo, que no te cansas, que puedes tolerar cualquier cantidad de cargas de trabajo, cualquier cantidad de sesiones. Y eso es esa percepción de sí mismo. Me da la impresión de que tiene un efecto sobre esta parte de la autoconfianza. Por eso diría que a lo mejor un deportista que usa dopaje no necesariamente es porque se tenga una autoconfianza alta, sino que pudiera ser exactamente lo contrario. Pero son postulados teóricos que ciertamente habría que trabajarlo en la investigación, ¿no? Más que hay muchas otras propuestas de que es por la presión social, lo que sabemos, el dinero, los sponsors, toda esta parte social que no dudo que tiene un peso muy importante. Sin embargo, yo siempre pienso que hay un momento en el que el deportista pueda tomar su decisión. Es decir, aunque el medio social te estuviera diciendo, necesitas doparte, tú podrías tener ese punto en el que digas, pues no hago uso del dopaje, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ir un poquito más allá de estas conclusiones sociales, que sí son importantes, pero desde mi punto de vista no explican todo, ¿no? Muchas gracias, profesora. Maestro, misma pregunta. ¿Qué lleva a un deportista a tomar esa decisión de ya usar alguna sustancia? Y bueno, ahorita les voy a hacer otra misma pregunta dentro de este mismo Claro, sentido. Ernesto. Claudia lo comenta muy bien, el motivo, y ese motivo empieza a ser tan grande, ya estaba explicando precisamente diferentes referentes que la misma literatura de la investigación de manera continua está trabajando, está investigando, está identificando, ¿no? Los motivos son, híjole, hasta por casi, casi podría decir por cuántas personas están participando en el deporte, los motivos son muchísimos, ¿no? El fin, pues bueno, creo que es muy claro, es aumentar y mejorar el rendimiento en la actividad deportiva. Y el dopaje, pues va a permitir de alguna manera esto, ¿no? Favorecer en la parte física, generar un menor cansancio. También hablamos de algunas sustancias que van a agudizar nuestra capacidad de concentración, van a favorecer la capacidad atencional, van a reducir de alguna manera esta capacidad de ansiedad. En algunos otros deportes, algunas sustancias estarán fomentando tal vez la agresividad, esa explosividad. Entonces, realmente los efectos o la causa para hacerlo, o la finalidad es aumentar el rendimiento físico, ¿no? No solamente hablamos de dopaje cuando consumimos sustancias. La literatura hoy nos dice que ya hay, y Claudia lo estaba hablando, hay una cuestión genética que también se puede considerar en algún momento como dopaje genético, donde ya se, a manera de manera biológica, se trata de alterar algunos genes para tener, para favorecer algunos aspectos en el cuerpo humano. También se habla de alterar la parte mental, emocional, con algunas sustancias donde pues me den calma, me dé calma, me favorezca la calma, la tranquilidad, o la explosividad, la agresividad en algunos otros momentos. Pero también hay otro tema, Carlos,
Quisiera ahí nada más ampliar un poquito. También se considera el dopaje como el uso de comportamientos que también puedan llevar a incrementar de manera artificial nuestro rendimiento deportivo. Y este es un tema también de pronto, no voy a decir controversial, pero hablamos, por ejemplo, de las transfusiones sanguíneas. Hemos tenido atletas que han llevado a cabo transfusiones donde se limpia o se favorece a través de una transfusión sanguínea el uso de la oxigenación, se favorece la oxigenación con una sangre que tiene más glóbulos rojos. Entonces, no, prácticamente no estás usando una sustancia farmacológica o natural, por ejemplo, plantas, etcétera, sino estamos llevando a cabo comportamientos donde también estamos buscando una mejora de un rendimiento físico a través de un mecanismo de comportamiento diferente que puede ser el uso de, por ejemplo, de la transfusión, ¿no? Algunos han usado, por ejemplo, los diuréticos para ir muchas veces al baño y tratar de eliminar sustancias. En fin, hay unos comportamientos que se van asociando y aquí el tema bien importante es aquella parte del dopaje. Por ejemplo, la WADA, la Asociación Internacional de Antidopaje, Mundial de Antidopaje, nos dice que también el dopaje debe ser considerado cuando hay el uso de sustancias o el uso de comportamientos que pueden poner en riesgo la salud del deportista. Entonces, no solamente porque al final el concepto de dopaje cada vez está siendo más amplio, no solamente el uso de sustancias, sino también el llevar a cabo comportamientos que puedan poner en riesgo la salud del ser humano, ¿no? En este caso, de los deportistas. Me gustaría complementar a lo que dice Carlos. Bueno, Claro. Carlos decía, hay muchos motivos y coincido, pero fíjate cómo Carlos estás usando la palabra motivación, motivos, motivación. Y entonces esta postura de que pudiera ser la variable motivación, no la culpable, por supuesto, pero que No, sí claro. pudiera estar asociada. Es factible, ¿no? O sea, es un argumento posible de estas. Y luego, por el otro lado, ahorita que hablabas de comportamientos, me acordé, Carlos, de que hace muchos años, me parece por ahí de 1992 o 93, por ahí, no lo recuerdo bien, en un campeonato mundial de atletismo había una corredora, Katrin Krabbe, de 100 metros, que se decía que había usado la hipnosis. No lo dijeron como un medio de dopaje finalmente, pero podría entrar porque se hablaba de que ella había corrido bajo los efectos de la hipnosis para mejorar su rendimiento. Finalmente, el dopaje es mejorar tu rendimiento, o sea, cualquier método que tú estés utilizando. Entonces, me acordé ahorita porque tú hablabas de comportamientos y estoy cierta que es así, coincido contigo. Me acordé de esta corredora, porque siempre hablamos de la parte tecnológica, la farmacia, los fármacos, como la parte genética o esta parte de las transfusiones que tú manejabas, que tú hablaste, pero nunca nos hemos puesto a pensar si en algún momento pudiera exigir el dopaje psicológico, ¿no? Sería interesante, ¿no? Abundar un poquito más. Me acordé de esta corredora porque así se hablaba en los medios, en ciertos círculos, de que había corrido bajo cierto efecto. Yo no soy experta en hipnosis, por supuesto, pero que sí había corrido bajo cierto efecto. Si era cierto, no era cierto, eso no lo vamos a saber nunca, pero se comentaba, como parte de. Y es que, Exacto. perdón, perdón, Carlos, a lo Sí, mejor claro. ya lo agarramos más de plática, pero está No, sí, interesante así está, perfecto. porque al final, Claudia, Ernesto, como psicólogos buscamos pues, generar estados ideales, ¿no? Para funcionar en el deporte. Tratamos de que el deportista incremente su atención, su concentración, tenga la capacidad de controlar la ansiedad. Inclusive en ocasiones buscamos o entrenamos a los deportistas para que tengan una tolerancia mucho mayor al dolor, a la fatiga, al cansancio.
Y entonces dices, bueno, estaré generando, estará entrando dentro de esto como parte del dopaje mental. Nos queda claro que hay sustancias, ¿no? Que farmacológicas que te van a ayudar a estar más tranquilo en un momento de presión, los antidepresivos, en fin. Pero hablando de nuestro trabajo, estaremos hablando de un neurodopaje mental, ¿no? No sé cómo llamarlo. Sí. Bueno, pues tendríamos que meternos a. Yo, la verdad, sí he escuchado un poco de la WADA. Lo conozco porque estamos gente del medio, pero la verdad es que hay que hacernos especialistas. Bueno, al menos yo lo conozco muy general. No conozco la división de dopaje como tal, pero justamente hasta he escuchado que hay tipos de dopaje. No sé el caso de Armstrong, que tenía por una parte las sustancias y por otra parte tenía un pequeño motorcito que ayudaba a su bicicleta a que fuera más rápido. Entonces, dopaje tecnológico, seguramente habrá dopaje psicológico, tendríamos que nosotros analizarlo desde este punto de vista. Y eso nos liga a esta misma pregunta, que de alguna forma ya la estuvieron contestando ambos. Si existe documentos científicos que indiquen alguna alteración psicológica por el uso de sustancias, yo creo que la respuesta es más que obvia, pero qué mejor que escucharlo de parte de ustedes. Bueno, sí, desde hace muchos años se habla de esta parte, ¿no? Evidentemente, dentro de la enorme lista de sustancias que tiene la Asociación Mundial de Dopaje, pues hay muchas que sabemos que son estimulantes del sistema nervioso central, es decir, tienen esa capacidad de que el cerebro esté más alerta, eso facilita tu concentración, facilita que te enfoques, como mencionaba Carlos. Reducen tu estrés, controlan tu ansiedad, en fin. Sabemos que hay un número enorme de sustancias que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Y entonces, a partir de ahí, yo diría que ya tienen un efecto, por supuesto, en la parte psicológica, ¿no? Si tú estás más alerta y más activo y tu cerebro está más predispuesto a enfocarte, pues ya hay una ventaja. Entonces, creo que hay mucha bibliografía ya suficiente sobre eso. Otra de las que se hizo por allá de los años 80, pues era estudiar los efectos de los anabólicos esteroides, porque eran los que, digamos, que en los años 80 estaban como que de moda. Sabemos que entre los efectos secundarios estaba en alteraciones en la conducta, conductas agresivas, sobre todo se presentaban mucho en los deportistas que utilizaban esteroides, anabólicos esteroides, los diuréticos que mencionaba Carlos también hace un momento, también a veces se han asociado mucho a cuadros depresivos. Y bueno, yo terminaría mencionando que evidentemente como todas las sustancias farmacológicas, como cualquier otras de los tipos de drogas, el alcohol, marihuana, cocaína, pues van a tener un efecto y por supuesto pues que se van a seguir estudiando cuáles son los efectos en la parte psicológica, en la parte conductual sobre todo, ¿no? Profesor, misma pregunta. Sí, bueno, Claudia ya abundó y mencionó perfectamente algunas de los efectos. Estaría nada más sumando el qué pasa cuando se dejan de usar o se usaron de una manera recurrente, en donde el deportista se acostumbra a esto. Y es que estaba justo revisando alguna literatura y reciente, 2019, no, no es tan antigua, y los modelos de investigación en términos de dopaje nos hablan que las consecuencias a mediano y largo plazo, pues tiene que ver, como ya lo decía un poquito Claudia, empezar a generar esta dependencia a las sustancias. El cuerpo, como cualquier adicción, lo decía bien Claudia, va generando esta dependencia y al final, a mediano plazo, corto, mediano plazo, el deportista tiene la necesidad de recurrir de una manera continua y constante a la sustancia a la que se está acostumbrando, precisamente para funcionar de cierta manera.
Y esto lo vuelve a llevar, y por ahí hablaba ya de algunos trastornos asociados, como puede ser el TOC, un síndrome compulsivo de estar precisamente usando de manera continua esta sustancia para sentirse en el estado que él quiere, tanto físico como emocional. Y otro punto también a destacar dentro de la literatura reciente, pues se está hablando de precisamente cuáles son los efectos cuando ya no se usa esta sustancia. Y hoy se habla de esta dependencia a la sustancia, que aunque ya no se está haciendo deporte, ya no se está haciendo un deporte a nivel competitivo, el deportista generó la dependencia y va a vivir exactamente de una manera muy similar como a cualquier persona que tiene una adicción, el dejar de usarla. Uno, resistencia a dejar o quererla dejar. Dos, sufrir o vivir el síndrome de abstinencia cuando no se tiene. ¿Qué es esto? Pues cuando no tenemos esta sustancia, pues el cuerpo la requiere y esto que puede estar generando, pues ansiedades continuas, cambios de estados de ánimo, que ya lo estaba tocando un poquito Claudia, agresividad, se habla de hasta episodios psicóticos, también se habla de depresión. Simplemente por este síndrome de abstinencia, donde el deportista en un estado, pues los deja de consumir y el cuerpo, como cualquier dependencia, va a extrañar, ¿no? Y va a requerir, de alguna manera, manifestarse. Carlos, me gustaría Claro. preguntarte, digo, aprovechando aquí el espacio, Carlos, Alberto. ¿Cuándo las usé? No, no es cierto. No, porque aquí los dos son Carlos, hasta ahorita estoy pensando que los Sí. dos son Carlos. No, fíjate que revisando la bibliografía me encontraba con que algunos de los usuarios del dopaje han dicho es que te vuelves politoxicómano en el dopaje, en el deporte. ¿En qué sentido lo plantearon? En el que tú utilizas una sustancia para mejorar tu rendimiento, pero al mismo tiempo tienes que utilizar otras sustancias para encubrir ese dopaje y al mismo tiempo utilizas otras para limpiarlo y pasar los controles. Es decir, que no es nada más la sustancia que va a mejorar tu Claro. rendimiento, sino son todas las que van a limpiarte, a cubrirte, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, ellos decían, pues es que al final del día estás usando tantas sustancias que ya eres, en ese sentido utilizaban el término poli, ¿no? Politoxicómano. Tú, si partimos de este concepto de que usan muchas sustancias al mismo tiempo, ¿tú qué piensas? ¿Que el dopaje termina siendo más grave que la dependencia del dopaje, que es lo que tú planteabas, termina siendo más grave que una adicción vista desde las otras de alcohol, cocaína? ¿Tú cómo lo ves ahí? Porque ese tema me pareció a mí interesante. Es que me estoy imaginando cuando el doctor nos manda una medicina para el estómago, que llevas 3 días con ella y ya no la quieres tomar porque ya estás irritado. Entonces, cuando le hablas, te dice, no la dejes de tomar, pero ahora toma esto para que te ayude al estómago. Entonces ya tienes otra cajita, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, no sé si sea más complicado, Claudia, pero lo que sí es una realidad es que la misma inercia de la exigencia deportiva, y lo sabemos, nos lleva o nos lleva a los investigadores o lleva a la gente médica precisamente a encubrir de pronto o llevar esos mecanismos que cubran el dopaje. Entonces ya no es un problema del si el dopa, si la sustancia está, sino es la sustancia más otras sustancias. Y después, ¿cómo las eliminamos? Es un tema muy complicado, no es nuevo, por supuesto, pero hoy cada vez es más complejo porque si hay una industria que está creando sustancias o se usan algunas sustancias, se identifican algunas sustancias que pueden potenciar el rendimiento en cualquier sentido, físico y mental, como sea, también hay una industria, que está buscando cómo minimizar o cómo ocultar,
estos efectos, ¿no? Y que no salgan. La realidad es que la medicina del deporte avanza en términos éticos. De pronto se crean cosas, pero también tenemos que ir buscando cómo cubrir. No es secreto, hoy lo sabemos. Y la pregunta es difícil de contestar, Claudia, porque ¿qué será más difícil? Híjole, no sabría decirlo. A lo mejor por ahí César, en algún momento que anda por allá, por CEU también, tiene un poco más de contacto con las adicciones, podría respondernos en su momento. Sí, pero es un tema interesante, ¿no? ¿Qué es más grave? Si yo, estas adicciones tradicionales, así lo voy a mencionar, o el dopaje, ¿no? Donde es en múltiples cosas, ¿no? Sí, claro. Yo aquí agregaría un poquito, recuerdo en la facultad con un profesor que es especialista justamente en farmacología, en neurociencias, en un estudio que hicieron había un listado de las sustancias más adictivas, desde la 1 hasta la 20. Lo que recuerdo es que el tabaco es el más adictivo, o sea, es el más difícil, en palabras coloquiales, de quitar. La marihuana se encontraba en el lugar 11, el éxtasis en lugar 2 o 3. Bueno, ya son otros temas, pero sí, respondiendo un poquito a la pregunta, yo creo que sería cosa de analizar, ¿no? A lo mejor ese tipo de sustancias, ¿dónde entraría a nivel fisiológico, a nivel también a nivel neurológico, y cuál sería más fácil o más difícil de quitar? Pero es un tema que es para da para muchos más conversatorios y muy interesante. Y justamente pasando a otro punto dentro de la parte de la prevención, y que va dentro de la misma pregunta, dentro de la misma charla, así se los voy a preguntar ustedes como psicólogos, nosotros, en general es ahorita para ustedes la pregunta, porque somos quienes la estamos respondiendo, pero en general la pregunta sería, ¿qué podemos hacer desde la sociedad a nivel directivo, padres o entrenadores, para prevenir el uso de sustancias? Es decir, llega un chico con nosotros, no sé, voy a poner el caso de halterofilia, que es muy, muy, o físico-constructivismo, que es muy... dado que en ese tipo de deportes haya un tipo de dopaje. Un chico que tenemos, a lo mejor de la universidad, y que se ingresa algún tipo de sustancia. ¿Cómo ustedes previenen esa parte o qué hacer desde todo esto que les comenté? Bueno, yo pensaría en dos cosas básicas. Por supuesto, no serían las únicas, ¿no? Una es, evidentemente, sí que se le tiene que educar al deportista y a los entrenadores, por supuesto, o en todo caso, quizás a todos los que estamos aquí en el deporte. Ya, creo que nada más hablamos a veces del deportista, pero creo que todos tendríamos que recibir la misma educación. O por supuesto que es importante conocer todos los pros y los contras del dopaje, es decir, que hay un costo y que a lo mejor en el momento no vas a pagar ese costo, pero que en el largo plazo tu cuerpo va a pagar ese costo y que los costos en muchas circunstancias son terribles, ¿no? Creo que esa parte es importante y creo que generalmente se le ataca a la prevención del dopaje bajo esa línea, la línea de la educación, en la que sí estoy de acuerdo. Pero yo creo que es muchísimo más importante o complementario a esto, quizá no sé cómo ven ustedes, que se trabaje en el tema de la toma de decisiones, porque al final del día es tu decisión si te tomas o no te tomas la sustancia que te pongan allá enfrente. Es decir, yo he conocido casos donde el equipo, por ejemplo, está haciendo uso del dopaje, pero hay un deportista, hay un jugador, hay alguien de ese equipo que dice, pues yo no la voy a tomar. Y no la toma. Es decir, creo que si hay un momento en el que tú, deportista, puedes tomar esa decisión y trabajar en esa toma de decisiones. Sobre todo, yo diría, en cómo lidiar con la presión social que está alrededor del dopaje, pero yo le trabajaría incluso más sobre la toma de decisiones. Es decir, que esté claro, uno, la decisión de tomarlo y los costos que tiene, y dos, que también estás en la posibilidad de decir, no, pues no lo tomo, ya está, ¿no? Y también tendrá un costo, por supuesto, ¿no?
O sea, por eso yo iría en esa parte, ¿no? De trabajar con el deportista, sí en que conozca los pros y contras, por supuesto, pero yo diría que más bien sea capaz de manejar bien su capacidad de decidir, porque al final del día el que se toma la sustancia es el deportista. Influenciado o no influenciado, eso es debatible. Dependerá de cada circunstancia, pero el deportista me parece que sí tiene la capacidad de decidir sí o no. De igual manera, este profesor, misma pregunta. Pues la educación va a ser la base de la prevención, la sensibilización, el conocimiento de los efectos, lo que Claudia estaba manejando como el costo, ¿no? ¿Qué coste va a tener a mediano, largo plazo? Me parece que esa sensibilización debe ser, yo creo que más profunda a lo que creo hoy en día se está llevando. El otro tema de la toma de decisiones es muy interesante porque al final, efectivamente, el deportista tendrá que decidir. Y no solamente hablamos del deportista, sino a todos los que estamos alrededor. Yo coincido en que todos tenemos que estar hablando de este tema. No solo le compete al deportista, no sé, en todos los sentidos, a los entrenadores, inclusive en cuerpos directivos, también puede llevarse a cabo, ¿no? Yo me parece que también como prevención, los mismos pues exámenes que se suelen hacer, aleatorios, para identificar sustancias, pues no sé, tal vez podría ser hacerlos cada vez más rigurosos, aleatorios, no solamente después de un juego, de manera aleatoria durante un ciclo competitivo. Yo creo que ahí van mecanismos que pueden implementarse, tienen un costo, por supuesto, tienen un costo, todo tiene un costo en la parte de la prevención, pero yo creo que es mucho mejor siempre prevenir que estar interviniendo. En temas de salud, en teoría sabemos que el gasto de prevención debería ser mucho más alto que el del tratamiento. Hoy vemos que la realidad es que la prevención no es tanta, no se invierte tanto en prevención y se invierte mucho más en curar que en prevenir. Así es, y justamente de aquí, no lo dice el mismo título de la conversatorio, una parte es la parte de la prevención y otra ya como tal en la aplicación. Aquí les preguntaría a ustedes, ¿qué pasa, profesora, si ya de plano le llegó un caso de un chico o chica que ya está sufriendo o pues sí, quizás sí sea la palabra? Bueno, que está inmerso en el dopaje, sea del tipo que sea. ¿Usted qué hace, qué haría, si le ha pasado, si no le ha pasado? ¿Qué nos dice desde la parte psicológica? Bueno, de que me ha tocado esos casos, sí, por supuesto. Ahora, yo como mencionábamos en la pregunta uno, ¿cuáles son las razones por las que el deportista se dopa? Creo que esa parte es donde tú puedes entrar directamente también como psicólogo, es decir, en los motivos, como dijo Carlos, que yo coincido mucho en eso, por los que se dopa. Y como lo dice él bien, son muchos, muchos motivos. Ahora, el deporte en sí mismo y sobre todo el deporte competitivo, pues sabemos que está orientado siempre por los resultados, por las medallas, ¿no? Y quizá ahí lo que falte en una intervención es que el deportista evidentemente no pierda de vista la parte el goce, el disfrute, la satisfacción por su actividad deportiva. Sí, es muy difícil en el deporte competencia lograr que el deportista no nada más vea los resultados, son parte de, por eso se compite, pero no debería de ser la motivación más importante. Es decir, habría otras cosas y pues que el deportista también recupere esa parte, que en todo caso, a lo mejor no directamente le va a ayudar a que deje de doparse, pero sí quizá que cuestione un poco si siempre en esta relación costo-beneficio,
si el costo de pagar el dopaje lo vale. Perfecto. Hay quien dice, prefiero un minuto de gloria que una vida de anonimato. Bueno, está bien, yo digo, se vale, ¿no? Por eso decía hace rato, tienes que trabajar la toma de decisiones, porque si ese minuto de gloria te va a costar toda una vida de enfermedad, tienes que tenerlo claro, ¿no? Pues Perfecto, claro. igual, maestro, ¿cómo es el apoyo psicológico? Ya lo repitiéndolo, pero para refrescar un poquito, el apoyo psicológico desde su punto de vista, ya teniendo a un chico o chica con este dopaje. No, no he tenido un caso de dopaje que yo me haya enterado. Y me parece que el tema es actuar como psicólogo en este sentido. Tenemos un protocolo, yo no soy especialista en adicciones, por ejemplo, pero sí podemos de alguna manera identificar, como son muchos los casos, no solamente como psicólogo del deporte, hay que saber que estamos enfocados o el objetivo es de alguna manera buscar la mejora en el tema deportivo, ¿no? Cuando estamos en un equipo competitivo, eso es lo que estamos buscando. Sin embargo, esto no excluye que tengamos pacientes o personas, deportistas en este caso, voy a referirme como deportistas, con cualquier otra situación psicológica que les esté afectando. Por supuesto, podemos hacer una intervención con ellos, pero también saber hasta qué momento podemos tener esa intervención. Lo que hacemos es identificar y en su momento referir con el especialista. Como en todo, como en medicina, como en todo, hay especialistas. Y si el problema es familiar, habrá que estar trabajando un poco con la parte familiar. Si el tema es con adicciones, también se tendrá que atacar con el especialista de adicciones. Y en el tema del dopaje, tendría que ser, y lo mejor es de esta manera, hacer el trabajo integral. De nuestro lado estar sensibilizando, de nuestro lado estar platicando y hablando, como bien dice Claudia, esta parte de toma de decisiones, pero también habrá que ver cuál es el otro lado que también está buscando el chico, ¿no? Sí he tenido, no es confirmado, pero sí he sabido de deportistas, como bien dice Claudia, que lo han manifestado. Solo se vive una vez. Entonces, no sé si hay más allá. El tema del costo-beneficio va a ser muy interesante en algún caso, pero me parece que el trabajo de intervención tendría que ser de manera integral, de acuerdo a cada caso, ¿no? Como todo en la parte psicológica, como todo en la parte salud, siempre hay un tema integral. Entonces, me parece que sería el trabajo más apropiado para poder sobrellevar un caso de este tipo. Sí, fíjense que me doy cuenta que cuando estamos en cursos, en pláticas, en el ámbito de deporte, analizándolo desde donde lo vean, me doy cuenta que hablamos del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Metodólogo, psicólogo, nutriólogo, médico, el entrenador, por supuesto, el preparador físico, pero me doy cuenta que pues realmente sería de gran ayuda tener, por ejemplo, acá especialistas de esta área, ¿no? En neuro y demás, que seguramente sí los hay y sí los hay. Pero veo que pueden entrar sociólogos, antropólogos, o sea, muchos. ¿Para qué? Para que nos faciliten justamente este trabajo. Que al menos, por ejemplo, Carlos, que comentas que no eres especialista del mismo, yo tampoco lo soy, pero seguramente nos será de mucha ayuda que el día que llegue un chico con nosotros en la universidad, que estamos ahorita en el ámbito universitario, será de mucha ayuda darle este apoyo psicológico desde esa parte. Neurológica, fisiológica, porque como bien lo dices, tenemos un protocolo que sí está establecido. Profesora Claudia, perdón, creo que le quité la palabra. Sí, quería yo agregar en la misma línea que está planteando Carlos. Carlos mencionaba que tendría que hacer un trabajo integral. Me parece que es acertada esa observación. Yo le sumaría ese trabajo integral, le sumaría al trabajo que tendría que hacer el propio entrenador, que tendría que hacer los padres en casa. Y usaste una palabra que llamó mi atención, identificar. Efectivamente, podemos a lo mejor nosotros tener a muchos deportistas y en apariencia no saber si están utilizando o no sustancias dopantes, pero estamos claros que las sustancias alteran el comportamiento. Es decir, nuestro trabajo quizás entonces cuando sospechemos tendría que ser en identificar
los cambios comportamentales que estas sustancias producen en los deportistas. Igual en casa, los padres podrían ayudarnos a reportar si el deportista ha tenido algún cambio comportamental, porque las sustancias sabemos que tienen ese efecto, hay un cambio claro de comportamiento. Por ejemplo, como dijimos, los esteroides generalmente tienen un efecto en de agresividad, es decir, la persona se vuelve un poco más agresiva de lo quizá cotidiano. Y esos cambios sí monitorearlos y saber, y esa sería parte de pensar también en una intervención. Obviamente los padres en casa tendrían que estar alertas en esos cambios comportamentales en sus hijos deportistas y quizá analizar si pudiera tratarse de algún caso de uso de alguna de estas sustancias, porque la lista es enorme realmente. La lista de sustancias es enorme y siempre quizá estar alertas en esta parte. Yo incluiría ahí en el trabajo integral del que habla Carlos, pues a los padres también en casa, ¿no? Porque tendrán una función también. O imagínate un caso con atletas jóvenes, adolescentes, porque los adolescentes hay quien lo usa, dopaje, a pesar de que es muy joven, en donde claramente, incluso por ser menores de edad, tendríamos que tener el trabajo y el apoyo de los padres, precisamente por eso, ¿no? O incluso, fíjate, Carlos, hablando de lo que mencionábamos en la pregunta 1, ¿cuáles serían las razones por las que un joven utilizaría dopaje? Pues habría que indagar con la familia, porque sabemos que en el deporte infantil y juvenil, la figura de los padres, cuando tienes unos padres que presionan e insisten sobre los resultados, no el goce, el disfrute de la actividad deportiva de sus hijos, pues podría en algún momento inclinar la balanza y que ese joven quisiera usar alguna sustancia o alguno de los métodos de dopaje, ¿no? Entonces, creo que habría que sumarle también a los padres también ahí, ¿no? El trabajo en casa. Claro. Así es, pues Claro. muchas gracias, profesora. Para ir cerrando, bueno, pues ya lo mencionaron hace rato, es una industria muy grande la cual se mueve el deporte, el dopaje, toda la cuestión farmacéutica. Tenemos ahí el caso de, por ejemplo, de Rusia, ahorita me viene a la mente, ¿no? Cuando se habla en el mundo del deporte, del dopaje, Rusia, ¿no? Casi, casi ahí sale. Pero bueno, para ir cerrando, ¿cuál sería su conclusión en ese sentido, poniendo así tal cual en las palabras del conversatorio, el manifiesto universitario por un juego limpio, es decir, el deporte sin dopaje, sea sustancia, sea ayuda tecnológica, sea apoyo psicológico, sea el dopaje desde cualquier área, ¿cuál sería su conclusión en este sentido? Bueno, nosotros como institución educativa, pues nuestro trabajo es entrar en esa línea, ¿no? En la parte de la educación de los deportistas o de todos los que estamos involucrados, en el que, pues es enseñar, como dijimos, todos los pros y contras del uso del dopaje. Y como institución educativa, yo también diría que es quizá también regresar a esas bases del deporte, que no es todos los resultados, no es todo en el deporte, aunque a veces incluso aquí dentro de la misma institución solo se ven los resultados. Es decir, volver a las bases. ¿Qué es las bases? Pues volver a las bases de qué es el goce, el disfrute, la satisfacción, superación de ti mismo en el deporte, en fin, toda esta parte motivacional. Regresamos al tema de la motivación y no enfrascarnos todo el tiempo en los resultados. Yo sé que los resultados son parte, pero no es la única cosa que existe dentro de la práctica deportiva. O sea, hay muchas, muchas otras cosas más. Entonces yo diría que es regresar siempre a los principios básicos y en ese sentido promover un deporte sin dopaje, ¿no? Sin tanta presión, como a veces sucede por los resultados deportivos. Y ya no digas por el tercero, cuarto, quinto lugar, o sea, por los tres primeros, o sea, casi, casi, si no estás en los tres primeros, no sirves para nada. Eso es una presión muy alta que puede inclinar la balanza en algún momento. Entonces, creo que nosotros como institución es nuestra responsabilidad
quitarles esa presión como institución educativa que somos, ¿no? Muchas gracias, Claro. profesor. Profesor Carlos, juego limpio, deporte sin dopaje. No, creo que la base es muy clara, lo dice Claudia, lo voy a repetir, no lo haré tan extenso. Es la educación, y en ese sentido tenemos que enseñar, tenemos que educar, tenemos que mostrar. En esta, me parece que hacer mucho énfasis en la parte de prevención. Y por supuesto, el otro tema, me lo gana Claudia, no todo es el resultado, coincido totalmente con ella, y regresar a esta parte, sí, de la mejora, del progreso, del gusto por hacer la actividad, no se va a eliminar nunca el resultado, pero sí podemos de alguna manera equilibrar. Y creo que ya tuvimos en algún momento de esta etapa en la vida de todos, se nos cruza una pandemia y de pronto era tan difícil hacer ejercicio porque la respuesta era, ¿para qué? ¿Para qué me conecto a entrenar? ¿Para qué me conecto a hacer ejercicio si no voy a competir? Claramente la respuesta de todos los deportistas era, si no hay competencia. Entonces, ahí nos deja ver precisamente esta oportunidad de decir, tenemos que no cambiar, pero sí tenemos que darle un equilibrio mucho más sano a la parte de la mejora, del progreso, que sin duda va a sumar en algo tan importante que es la motivación interna. Tan difícil de conseguir, pero es la más duradera. Ya vimos que la motivación externa es muy poderosa, pero dura mientras esté. Entonces, sí, regresar a la base va a ser muy importante. Perfecto, muchas gracias. Pues, si me lo permiten, ya para cerrar, aquí Miguel Ángel Estrada, buenas tardes, muy interesante el tema. Y Diego Jiménez, buenas tardes, profesores Claudia, Carlos y Ernesto, Staff UNAM. Pues nada, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por el espacio, muy interesante el tema. Juego limpio, deporte sin dopaje, esperemos que en algún momento el deporte se quede totalmente limpio, ¿verdad? Que tengan un excelente día y pues hasta la próxima. Hello.